Una impresionante persecución policial se llevó a cabo durante la mañana por las calles del departamento de Guaymallén. Se inició en el barrio Las Cortaderas 3 de Los Corralitos. Allí fueron a hacer un allanamiento en el marco de una causa por robos y hurtos que estaba encuadrado, que tenía que ver con entraderas domiciliarias. Cuando dan con la casa del hombre al que iban a buscar, este sujeto, un joven de 25 años con un frondoso prontuario, se escapa en su camioneta, que es esa camioneta que ven ustedes allí atrás, esa camioneta Audi Q7, se escapa en esa camioneta, rompe la barrera del barrio, deja a su mujer, a su esposa en la casa y empieza a escapar de la policía. Allí se arma la persecución, han transitado por calle Bandera de los Andes, por calle Mitre, por la rotonda del avión, hasta llegar aquí a Bajada Rollaves y Jujuy, que es donde está la casa del padre. Que es esa casa que se ve allá atrás negra, la casa del padre de este sujeto. Dicen que el padre intentó o quiso interponerse en la persecución para darle tiempo al hijo que ingresara en ese domicilio. Lo cierto es que el sujeto ingresa en el domicilio del padre, pero lo encuentran en esa casa que está ahí atrás, esa casa verde que parece funcionaba como una especie de aguantadero. No solamente lo detuvieron, sino que encontraron 7 armas en esa casa que funciona como aguantadero y 12 armas en la casa del padre. Todavía se está llevando a cabo la investigación. Ha sido una persecución policial de películas por las calles del departamento de Guaymallén, que terminó aquí en Ciudad con hasta ahora 2 detenidos, una importante cantidad de armas secuestradas, y están revisando los domicilios para ver con qué más se encuentran.